Bueno, y nuestro compañero Guillermo Botero ya está con nosotros en comunicación telefónica para hablarnos de esta jornada de miércoles 28 de marzo. Guille, se nos va la semana en lo laboral para mucha gente. Nosotros seguimos trabajando durante el jueves y viernes también, el lunes también vamos a estar aquí, pero también se nos va el mes de marzo. Y ha llovido poco, tengo varias preguntas para hacerle, estoy muy curiosa. ¿Cómo anda, Guille? Hola, Daniel, buen día, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, primero, si le parece, hablamos de este miércoles. ¿Cómo va a estar? Lindo, hoy va a ser un lindo día. Seguimos con un tiempo lindo, hermoso, con mucho sol, con la temperatura en ascenso. Los frentes fríos pasan por ahí, por la región patagónica, y bueno, prácticamente no tienen incidencia sobre la zona oeste y la zona central, lo cual hace que nosotros tengamos lindos días con mucho sol y que las temperaturas vayan tendiendo a ir en un pequeño ascenso. Y esta va a ser una característica que se va a ir manteniendo en estos próximos días. Simplemente lo único que podemos tener a lo largo de estos días son pequeñas variaciones en lo que pueda ser las temperaturas, en donde las temperaturas van a ser dentro de todo lindas, van a ser con temperaturas agradables, temperaturas para pensar en lindos días. Lo único que, como digo, puede haber algunas pequeñas variaciones, fundamentalmente esas variaciones se van a deber a pequeñas variaciones de la circulación del aire. Hoy vamos a tener una circulación del norte prácticamente durante todo el día, lo cual va a hacer que precisamente la temperatura se mantenga y vaya en un ligero ascenso. Después, en los próximos días, por ahí varía un poquito esa circulación y hace que la temperatura de repente no ascienda tanto, pero estamos hablando, de temperaturas muy lindas, muy agradables, y que, un poco lo que hablabas vos, escuché la última parte cuando hablaba con la Lu, del tema del tiempo también en función de cada una de las personas, ¿no? Sí. Si bien es cierto que en meteorología prácticamente tenemos todo tabulado y establecido, cuándo corresponde el tiempo caluroso, cuándo frío, cuándo húmedo, cuándo las condiciones del tiempo son buenas y ese tipo de cuestiones, después queda en función de cada una de las personas, ¿no? Cómo acepta y cómo toma todo eso. Yo particularmente soy muy friolento, entonces por ahí en esta época ya a lo mejor hasta tengo un buzo más al alcance de la mano cuando veo por ahí que anda gente con remera manga corta, ¿no? Y de repente digo, bueno, cada uno lo lleva a su forma, entonces lo que para mí puede ser frío, para otra persona no. Entonces eso pasa y es así, pero insisto, en la meteorología tenemos todas las cosas claramente tabuladas. Y después, bueno, queda... Igual, Guille, son días para desorientarse estos, porque uno sale a la puerta y se lleva una primera impresión, pero después cuando camina o anda un poquito más, aquellos que van a trabajar en bicicleta, en moto también, muchas veces se equivocan, estos días, porque esa primera impresión de agradable se transforma en frío. ¿Tiene que ver el viento allí? Y el viento tiene una pequeña incidencia en lo que hace la sensación térmica en función de lo que uno siente en la temperatura. De hecho, la sensación térmica está relacionada precisamente con el viento. Pero la sensación térmica varía entre los 10 y los 26 grados, la sensación térmica prácticamente la misma. Entonces allí no varía con el viento. Claro. Entonces es muy poco lo que puede variar. Y obviamente sí, a lo que decís vos, durante estos días ya nos vamos acomodando, estamos entrando como en un cambio de estación, digamos, ¿no? Más allá de que ya estemos en otoño, la característica es que los días empiezan a ser mañana fría y después durante el día con sol más calentito y después baja el sol y otra vez el frío, el día se entra a tardar un poquito frío. Pero de allí más, yo creo que uno se va acostumbrando, lo va llevando y en lo que uno sienta, ¿no? Más allá de que se desplace o no, si siente frío o no, si va en moto, en bicicleta, en lo que sea, uno creo que lo va acomodando. Pero sí son días en los que vamos entrando en una transición. Obviamente, estamos pasando, si nos descuidamos, de la época del calor al invierno de a poco, donde va a ser mucho más frío. Bien. Pero después, insisto, lo cada uno lo siente y lo lleva a cada una de las personas. Bueno, le vamos a pedir el pronóstico y para Viva la Mañana prepare un breve análisis deportivo, porque ayer cuando saludaba lo escuché decir un pronóstico deportivo que me parece que está bastante alejado de la realidad. Pero no ahora, Guille, para Viva la Mañana, ahora sí le pido el pronóstico. Bueno, dale, muchas gracias. Vamos con el pronóstico, que para hoy es miércoles, dice, cielo con nublado con el ascenso de temperatura.
La mínima para hoy 12 grados, la máxima 31. Pronóstico para el día jueves. Cielo con nublado con poco cambio de temperatura. La mínima 14, la máxima 30 grados. Pronóstico para el día viernes. Tiempo caluroso, cielo con nublado con el ascenso de temperatura. La mínima 15, la máxima 32 grados. El pronóstico para el día sábado, cielo ligeramente nublado con poco cambio de temperatura. La mínima 16, la máxima 30 grados. Hoy eso sale a las 7 horas con 44 minutos. Se pone a las 19 horas con 36 minutos. La luna se encuentra en su fase creciente. Bueno, Guille, hasta dentro de un ratito. Chao, Dani, hasta luego. Hasta luego.